Bienvenidos, bienvenidas a Trotamundos Político. Esta semana el tema crucial para la Unión Europea es la salida del Reino Unido de la misma Unión, o sea, el llamado Brexit, que está llegando hacia los últimos días. Está prevista la salida de Reino Unido el 29 de marzo, o sea, en unos cuantos días, y todavía hay mucha incertidumbre al respecto. Esta semana en especial es crucial. Recordemos que en el 2016 hubo un referéndum y ganó por mayoría, algo muy muy inesperado que inauguró una digamos toda una serie de acontecimientos políticos inesperados como la victoria de Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Pues en Gran Bretaña ganó la salida de la Unión Europea. Cambió el gobierno, llegó Theresa May, empezó un acuerdo de negociación, un tipo de negociación con la Unión Europea que tardó más de 2 años, y ese acuerdo en sí en enero pasado fue rechazado. Ahora, esta semana, prácticamente el martes, se vota otra vez el acuerdo y hay mucha incertidumbre al respecto, así que hay una ruta bastante complicada. Si se vota que sí, pues va el acuerdo, va el Brexit con un acuerdo negociado entre la Unión Europea, que es un Brexit relativamente soft para el 29, entonces se sale de la Unión, Reino Unido, pero después tiene todavía un periodo de casi 2 años de transición. Pero si votan que no al acuerdo, entonces Theresa May ya planeó otro voto al día siguiente, todavía esta semana, entonces, en que tendrán que decir los congresistas, el Parlamento de Reino Unido, si entonces se sale sin ningún tipo de acuerdo, o sea, un acuerdo, una salida hard Brexit, o si bien se le da un voto de confianza a Theresa May para que posponga una otra negociación de ahí a una semana, 2 semanas más, para negociar otros tipos de acuerdos, otros detalles en el acuerdo. Entonces es muy complicado, puede haber una situación en que básicamente no hay ningún acuerdo, que sería quizás la peor perspectiva para el país, o bien la renegociación. En ese caso, digamos, el acuerdo que negoció Theresa May tiene algunos inconvenientes para la oposición. Más bien la oposición sería los que quieren un Brexit, una salida inmediata y duro, y que están denunciando todos estos votos parlamentarios y esta estrategia de Theresa May y el mismo acuerdo como una manera de retrasar la salida que ha sido votada en el referéndum. Entonces, pues se abren diferentes escenarios. Si al final de esta semana tenemos todavía un escenario de renegociación, entonces puede haber un nuevo voto después sobre el acuerdo, otra vez. Puede haber un no Brexit incluso, o sea, que luego se vuelva a cambiar la decisión del referéndum. Puede haber un nuevo referéndum para decidir si sí o no. Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista, se ha declarado últimamente para esta opción. Puede haber nuevas elecciones, que también los laboristas esperan para que haya un paso del testigo y que haya otro tipo de negociación de los laboristas con la Unión Europea, de otro tipo de acuerdo, mucho más suave, más parecido al estatus, por ejemplo, que tiene Noruega, que básicamente está en el mercado único, no tiene el euro, pero entonces tiene libre circulación de mercancías y de personas en el interior de su país con el resto de la Unión Europea. Puede haber un voto de desconfianza sin nuevas elecciones, o sea, se va Theresa May y llega otro primer ministro. Puede haber una renegociación del acuerdo, puede haber un no acuerdo. O sea, se abren diferentes escenarios todavía. Esta semana entonces es crucial en este sentido. El punto débil, el punto más criticado del acuerdo, y por eso no lo quieren aprobar, es el de Irlanda del Norte y su frontera con Irlanda. Recordemos, Irlanda del Norte es un pedazo de Reino Unido en la isla de Irlanda. Sería el único confín, la única frontera terrestre de la Unión Europea con el Reino Unido. Si se aprueba el acuerdo como lo negoció Theresa May ahorita, ahí va a haber, en 1 año y medio después de la transición, si no se alcanza un acuerdo de Reino Unido comercial, esta vez con la Unión Europea en los próximos 2 años, ahí hay una red de garantía para Irlanda del Norte que quedaría dentro de la Unión Europea en el sentido de unión aduanal. Habría una libre circulación ahí porque nadie quiere volver a la época
prácticamente de la guerra civil y del terrorismo en Irlanda del Norte, en que de hecho se llegó después de 30 años de guerra a un acuerdo de paz que prevé la libre circulación ahí, prevé la distensión de esa frontera, ¿no? Entonces, los del Brexit hard, del Brexit duro, no quieren es llegar a un estatus de indefinición para Irlanda del Norte con esa unión aduanal con la Unión Europea, porque se quieren salir del todo. Esa unión aduanal ahí podría envalentonar nuevos nacionalismos, digamos, de unionismos con Irlanda del Sur, digamos así, Irlanda, la República Irlandesa, o bien podría complicar la situación para el Reino Unido, que no podría negociar acuerdos con terceros países porque todavía estaría dentro de la Unión Europea en el sentido de la unión aduanal. Entonces están oponiendo a esto y a lo que podría pasar en esa parte del país.